Desta non teño fotografía porque é difícil. Son os bichiños que saen na noite, sobre todo no verán, que teñen como unha luz. Ah, os bichiños da luz. Así chaman, bichiños da luz. Bichiños da luz. La luciérnaga, ¿no? Sí, sí, sí. Un año fuimos nosotros allí. Así en la oscuridad, sí. Se veía que las cositas. Que teníamos la casa en la tía Lapa, te habla al español porque. Y resulta que vimos allá un bichiño, caluz, y agarramos un cagazo como guiados. Donde tiñamos los animales. No se ve mucho de fechos agrasar. Antes viese máis, sí. Todo o mundo. Non, e agora pois que sai a xente tamén de noite. Non, claro. Pero mesmo na cabeza, sí, mesmo na cabeza se pode ver. Claro, non sei por qué, porque non se ve. Pois nós aquel día agarramos un cagazo. Dimos unha luz e que será iso, que será, mo viñan fuxindo da casa de tía Lapa, que era saltando sontes. Hai outro bichos que era iso, un bichinho. Xa moito tempo que non vexo ese bicho, que le chamaban vacas loras. Era así como un grillo. Sí, así y levaban más rayos para por encima de color, sí. De color así naranja o así. Pues sí. Tampoco, ahora que has dicho tú, no. Ese bicho le llamaban como Bacalora. Pues ese bicho ya hace mucho tiempo que no lo ves. Sí, pues pasa igual que a todos los bichos. Pero lagartos, tú ves algún lagarto ahora, ¿sabes? El otro día, ¿viste? En la Fátima. Así de grande. Subió por la encina. La encina que estaba a un lado. Así de grande. Arriba, fíjate, de pues yo era harto. Mira, pues yo he dicho, digo. Y no sé quién dijo allí. Pues si ya no hay. Pues nosotros lo vimos. Yo no lo vi. Lo vi yo y otra persona. Eduardo. Eduardo padre. Sí. Sí, Julián. Sí, lo vieron. Pero también hay una cosa que se ve muy poco. Lagartijas, pero vamos. Tampoco no se vemos. Y culebras. Nosotros no lo vamos a ver. Pero salimos a ver. Nosotros salimos a ver. En el campo se ve, claro que se ve. Pero o que nos contan é que sí, esta bichería e moitos paxariños que había antes, que xa non se ven. Sí, sí. Ela é paxariña. A mí é que o... Aquí é un mote de... Que chamaban paxariña lá en Portugal. Ah, vale. Eu me río cando xa estes paxariños. Está ben, este aquí. Ese será unha abella desa do mel, non é? Unha vespa. Non, unha vespa desa ruín que pica. Ah, abella é do mel e a vespa... Este é má vespa, non? É má vespa, pero é a mestra, porque é moi grande. É grande, é grande. Tamén está aumentada na foto, bueno, está aumentada. Sí, 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 sí. Vale. Vale. A abella, que en castellano é a abeja. No, pero é o mismo, a abeja que a avispa. Sí, sí, sí. É o mismo? Non, non, quer dizer, que cada unha é unha avispa. Sí, claro. Cada unha é unha cousa. Abeja, eu creo que é a de la miel. Claro. Sí, sí. O bicho ese... Ui, ese é... A das charcas. Sí. Ahora no me acuerdo. Libélula. Libélula. Y en ferrereño también libélula. Sí, es más o menos así. Libélula. Vamos, la palabra, por ejemplo, libélula. Libélula es español, ¿no? Y en nolazo también es una libélula. Palabra, ya no... Sí, uma. Se le da una migraña de caída, pero sí, no es... Pero es la misma palabra, más o menos. Sí, es la misma. ¿Y esta aquí? Esa es mosca, ¿no? Será momo. De esas barriseras que pegan choritos. Sí, efectivamente. ¿Y esta? Ah, esta mariquita. Mariquita. La mariquita que no sé si fue... Mariquita se lo llama aquí. En un pueblo. En un pueblo de en Salorino. Un pueblo yendo a Cáceres. Un pueblo, la carretera de Cáceres. Le llaman coquinas. Ah, coquinas. El Manolo, ¿no? Sí. A eso, ¿y aquí es mariquita? Pues hay algún sitio por ahí por Galicia que llaman cuquiñas. ¿Ves? ¿Ves? Claro, cuquiñas. ¿Ves cómo va por ahí? Cuquiñas. Claro. Cuquiñas. Sí, señor. Bueno, eso es no son malas, ¿eh? Lo he leído una vez que no son muy buenas. Que no. Nosotros cuando éramos pequeñas las cogíamos. Las cogíamos. Y las poníamos aquí en la mano y sí. Corrían para arriba. Es como le decían. ¿Tenían alguna...? Sí. No sé cómo... Mariquita, mariquita, vete con Dios. Algo así. Coge la... Algo así, no sé. Sí, a Ruth le decía, luego volaban. Sí, volaban. Volaban porque tenían que volar. Claro. E hice un carfañate. Ajá. Un carfañate. Sí, señor. Este sí, se ven por aquí, no bronce ven. Inde se ven, ¿no? Sí. Este, yo creo que también inde se ven. Ah, sí, a Teresa. Las Teresas. Esas también que pisifiqui son malas. Teresa o... No, en castellano Teresa. Sí. No sé, Teresa. 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 Teresa, sí. Pero digo, dicían Teresa pon a mesa. Teresa o... pon a mesa. Sí, algo me suena. Algo dixo bien, ¿no?
Que máis? Os bichiños que teñen a veces os cans, os perros. Garrapatas. Garrapatas. Vale, esos son os que fican prendidos na pel, non? Sí. Se agarran ali logo. E os que saltan. Os que saltan. Sí. Pues para... será os tínfano. Pulgas. Ah, pulgas. 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 Vale. A pronunciación tamén é diferente, pulgas. Vale. E os tínfano, pois os tínfano non pican. Un caracó. E acaso vai a cidir un orzá aquí? Os caracó. Vale. Se chaman a carajo. Entón esta? Esta son as babazas. Ui, as babazas, que asco. Un é un caracó, dois son dois? Dos caracó, no? Claro. Vale. Esta se dixeron antes. Ah, esta será unha culebra, non? Unha culebra, eh. E hai algunha que sexe especialmente perigosa para pa as persoas? A víbora. Como se diferencia unha víbora? Bueno, a víbora é pequena. A víbora é pequena, caife. A víbora son afina. Pois eso me parece a mí que unha noite saí e estaba aí na porta e estuve matando. E eso creo que era, o Juanete decía que era Mavi. Me parece que la víbora no, o ve, o no ve, o no oye. La víbora, algo de eso. Que si a víbora vira e o anicanzo o vira, no había persoa no mundo que vivira. E claro, si uno o ve, o otro no ve, está torto. Pues, isto tamén se diz en Portugal, sabes? Si, sí, eu teño oído iso, si. Sí. Pero non sei sé qual é dos dos, o que non ve e o que non... Tambén no. E a víbora vira, e o anicanzo o vira, non había pessoa humana que vivira. A víbora será que non ouve, non? Non sei. Não vê. A víbora. Sim, em português dizemos, se a víbora visse e o alicanço ouvisse, não havia pessoa no mundo que existisse. O alicanço está sordo. Sim. Eu penso que sim. Sim, será assim, sim, pode ser. De acordo com o que se diz, não é? Mas isso. A ver este. Ah, isso é um... É sapo ou é arrão? Um sapo, será? Segundo, um sapo. Um sapo, não? Não, não, outro. Arrão. Marrão. Marrão. Como é? Arrão. Marrão. E se hai moitas, son varias? Muitas arraus, por exemplo. Não, sempre a arraus. Se le chama arraus. Muitas arraus. Arraus, ou marrão. Numa charca, aí é onde mais arraus hai. Pode ser se dia a gente e se comia as patas das arraus. A mim me dava asco de arraus. Pois eu não la gosto provar, mas recuerdo o sabor. Não me gusta muito, não. Uma vez tuve que limpiar allí em Solana. Estava um neto da jefa. Que dice que ele ya pescar arroz. Digo, pues a mí no me las traigas, porque yo no te las arreglo. Ay, ¿qué hago con ella y tal cual? Yo no puedo arreglar esas ranas porque me da miedo de ella. Y tuve que agarrar un pano, un trapo. Y agarrarle así las patas, para no tocar eso a arroz. Y cortarle esa y ahora como pude le tiré a o peleso que le para peladas. Un poco. Digo, aquí dice noxo. Queda... Noxo. Ah, o asco. Que la da asco. Sí. No. Me da asco. Me da asco. Ah, entón noxo é máis galego ou máis portugués. Vamos ver. Ah, teño aquí varios paxariños. Por exemplo, este. Será un pardá, non? Un pardá. Esos pásaros tampouco non sei muito. Estes son así dos máis comuns. Non quixemos traer así moita variedade. Só para collar así catro palabrinhas. Ah, sí. Este será un pimentero, non? Pimenteiro. Aquí o pimento aquí na. Foi ben bonito que son os pásaros. Sí, sí. Pois esa palabra pimenteiro. Temos ouvido tamén do lado portugués, pimenteiro, sí, señor. Pimenteiro. Este que teño aquí que é negriño. Eso me parece que é unha mérula. Unha mérula. E si é macho, macho ten o biquiño. Mirlo. Mirlo. Bueno, eso non distingue un do outro. Polo que nos contan, pero polo que nos contan, sí. O macho ten o peteiro máis sí. Escuro e ten así outra claro, forma. Claro. Estas hai moitas. Estas golondrinas, non? Golondrinas. Que bola todo aquí na rúa. A mí me teñen aí a porta sempre, vamos. Iso é un volador. Murciélago, non? Murciélago, sí. Oxe, pois ven, as alas ten ben tendidas, é catarrada. Pois se diz que con nada que se cae o chón, se non iso, pois xa non é capaz de ir, xa volador. Non... Non agarran vuelo, xa. Está ben. Este aquí? Un perro. Este, que é da familia? E fe un lobo. 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 O que o perro fai é ladrar. E o que fai o lobo é matar, xo veis, así como é ser. Sí, pero cando fala, digamos, cando... Aulla. Aullar. Aullar.
Estão a ver como sabe, estão a ver como sabe. Sim, sim. Todas. Este que como... Este é um xabalí. Um xabalí, não? Xabalí. Xabalí, castellano. Em castellano. E hai, hai tradição de ir a... De ir a eles, ao monte, a, sí. A, sí, sí, sí. A cazar. Sí. Al xabalí, as ciervas, e todo. Uh-huh. Los venaos. Venaos. Veados. Veados. Este é un que morde aquí as galiñas. Arrobilargo. Non, pode ser. Arrobilargo. Hai varios, sí, que hai varios que son parecidos, eu tampouco. Hai outro, hai outro bicho deste tamén. Outro día, a Cotrina, cuatro galiñas. De comer. Se las mataron y unos se las robaron y esta también, de todo. Esta también pasa. Esta es zorra. A zorra foi. Este pelo, pelo, má que iso. Descambia de pelo, pero no de mal. No de mal. Pues el otro día cuatro galiñas. ¿Y allí las tiene en la de casa? Sí, pero no sé, lo que pasa es que hay mucha hierba y las tiene para allí suelta. Y esa colofina. Y a zorra va y... Esa se va metiendo. A zorra no tiene. Colofinas que son. Pues esa la llevan de carretilla, las gallinas. Sí, señor.